llamando? Aquí, Santo, adelante. Aún sigue en su cabaret. Enterado, fuera. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oralia Núñez, este es su programa Elipse, donde todo gira alrededor de... Hoy va a girar alrededor de qué creen. Máscaras, cubrebocas, con tema de luchadores, de lucha libre. Aquí en Máscaras García Ibarra, vean nada más qué maravillas nos vamos a encontrar. Sigamos. Pues aquí estamos ya con Susana García, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ustedes, ella es socia, una de las socias de este super negocio. Vean qué cosas tan maravillosas. Ahorita vamos a hacer algunas tomas para que lo vean. Platícanos un poquito del negocio. ¿Ustedes empezaron con las máscaras? Sí, nosotros empezamos con las máscaras y pues ya llevamos apenas un año y medio, ¿no? Yo llevo trabajando en esto como 10 años. Mi hermana también nos ayuda, mi hermana ya lleva en esto como 20 años. ¡Wow! Ajá, pero nosotros decidimos hacer nuestro propio negocio y pues ya es un negocio familiar, ¿no? Lo empezamos mi primo y yo y ahora ya trabaja mi prima, mi hermana. Y ahorita nos dimos la oportunidad, gracias a que hay mucho trabajo, de contratar a la señora Sandra y a la señora Alicia, que nos están ayudando. Sí, ahorita les vamos a hacer una aparición así lateral, aunque ellas estén un poco nerviosas, pero que se le hagan así a la cámara, no importa. Estamos hablando de máscaras profesionales, no nada más son máscaras para los niños o máscaras para jugar, ¿no? Son profesionales. Vienen completas, vienen con su doble forro, con cintas de refuerzo, sus dobles costuras, todo está cortado a mano, es artesanal totalmente el trabajo. Sí. Eso es lo maravilloso, que hay que promover todo el trabajo artesanal y qué mejor, vean. Ahorita ustedes, ¿a qué luchadores, por ejemplo, les hacen sus máscaras? Ahorita hemos tenido varios, pero son que están iniciando. Independientes, ¿no? Ah, independientes. Hay uno que se llama Celta, Ángel Celta, que ya está haciéndose más famoso, el chico. Y Animazteca fue el primer diseño que hice y con él me gradué porque fue el primer diseño que me aventé a hacer en máscara. Wow. Y me quedó muy padre. Y le gustó mucho al cliente y hasta ahora sigue siendo nuestro cliente para su máscara. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿se puede decir que se pueden acercar contigo justamente para hacer tu trabajo y hacer el diseño? Y la elaboración de lo mismo. Sí, a mí mientras me platiquen lo que se están imaginando, yo acabo el papel y lo empiezas a dibujar y listo. Y listo, yo hago los dibujos también a mano. Todo el trabajo es así, es artesanal, te digo, desde el dibujo, los cortes de las piezas, se marca, se corta a mano, todo, la tela, los charol, todo. Uh-huh. Es un trabajo extraordinario, ahorita vamos a también hacer algunas muestras de las máscaras que tienen aquí preparadas y listas. Y bueno, ahorita también por la cuarentena, ¿qué tal? ¿Cómo les ha pegado el negocio? Súper, nos va súper bien, gracias a Dios. Fíjense. Hay muchísimo trabajo. Aquí hay muchísimo, muchísimo. Bendito Dios. Gracias también a Dios y sobre todo con los cubrebocas, ¿no? Sí, fue una idea que empezó porque fuimos al distrito a surtirnos de material y yo llevaba el clásico cubrebocas que venden en la farmacia y pues no protege nada, es una tela muy delgada. Pues sí, así nada más así como un trapito ahí puesto, ¿no? Sí, iba con mucho miedo y luego los resortes lastimaban y dije, no, yo pues si yo soy costurera me voy a hacer uno el mío, ¿no? Claro. Y me hice el mío, se nos ocurrió subirlo a la página, un cliente que tenemos de máscaras en Wisconsin le gustó, nos hizo el primer pedido, los empezó a publicar él y jaló todo. Fíjate, vean nada más, o sea, esto es el cubrebocas, lo voy a voltear un momento, vean, está grueso. Sí, tienen cuatro capas de tela. Está súper grueso. Su resorte, o sea, no estamos hablando de ahí de cualquiera que es el que te venden en la calle y súper delgaditos que no sirvan para nada, ¿no? Ya lo volteas, súper reforzado y aparte el trabajo de verdad realizado, pues de la máscara. Está hecho con una máscara profesional, tiene las dobles costuras en el antifaz, tiene todo igual, el forro, la cinta, solo la diferencia es que este trae más capas de tela precisamente para que proteja más. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una máscara profesional y una semiprofesional, por ejemplo? La semiprofesional nada más lleva las costuras sencillas, no lleva la capa de filter que lleva adentro, que es para el sudor. ¿Qué? Eso es básicamente la diferencia, porque el casco lleva forro, lleva las cintas de refuerzo, pero el antifaz ya no lleva la misma calidad que el de la profesional. Uh-huh. Cabe destacar que estamos aquí en Ixtapaluca, entonces un excelente lugar para venir a conocer y aparte para que vean todas estas maravillas que realizan.
¿Y ahorita qué? ¿Les hacen pedida vía internet o se comunican con ustedes? ¿Cómo se acerca? A través de internet tenemos una página de Facebook, Máscaras García Ibarra. Son dos perfiles, uno tiene una máscara ahí azul y otro tiene una roja, y lo pueden buscar y salimos luego porque nos hemos hecho como que algo famoso. Luego vamos a darle arranque a la página. Sí. Y ahorita tenemos, gracias a Dios, muchos clientes y nos contactan a través de ahí, ya les damos los números de aquí del taller y los de nosotros, los personales, por si gustan mandar WhatsApp, ahí nos comunicamos. Perfecto. Entonces, ahorita, ¿de cuántas personas estamos hablando que trabajan con ustedes? Ahorita ya somos 6. Fíjense. Empezamos 2 y ya somos 6. Y ahorita, obviamente, lo que está jalando más pues son los cubrebocas. Sí. Aún nos siguen pidiendo máscaras, ¿verdad? Pero ahorita lo que se lo está llevando de calle son los cubrebocas. Sí, sí, claro. Porque aparte, lo de los cubrebocas se puede decir que va a durar todavía bastante tiempo. No es algo como que, ya se acabó y adiós, bye. Va a ser una normalidad, por lo menos en una temporada, tener un cubrebocas. Y qué mejor tener hasta varios de diferentes modelos y así de paz. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir ahorita curioseando. Y bueno, pues muchas gracias, Susana. Gracias a ustedes. Siga pasando. Y en otra, la despeinada. La arena estaba de bote en bote. Pues miren. Ahora tenemos aquí un bozal. Está hermoso. Vean también la parte por dentro. Es lo que también me interesa mucho que vean. Qué tan protegido está. Para que no se lastime. O sea, un producto de calidad. Estos bozales también, ¿cuánto tiempo tienes haciéndolos? Sí, o son también relativos. Los empecé a hacer junto con los cubrebocas. Uh-huh. Ese preciso cliente de Washington me dijo que quería algo que le cubriera más la cara y que estuviera más cómodo con los resortes. Y dije, pues me aventé a hacerlo como si fuera media máscara. Y le gustó y me los pidió y dije, ya. Y también puede ser de cualquier luchador. Cualquiera. Incluso un diseño que tú quieras personalizado, te lo hago. Perfecto. Lo que tú quieras. ¿Y cómo es que decidiste, si ya tienes tiempo trabajando en esto, independizarte? O sea, ¿qué fue el punto que dijiste, a ver, ya, lo voy a hacer era yo? Muy malo. No sé por qué eso luego siempre sale sucediendo. Sí, dije, era muy malo y decidí. No, pues ya no lo aguanté, la verdad. Y ya yo tenía juntado algo de dinero. Uh-huh. Y mi primo me había insistido mucho en que empezáramos un negocio. Y yo dije, pues qué mejor negocio que lo que yo sé hacer. Y dije, pues va, compramos unas máquinas y empezamos a trabajar nada más él y yo. El primer cliente fue Animazteca, fue el que me dijo, te avientas a hacer una máscara. Me mandó un dibujo, un diseño, era una calavera con un penacho grande. Y yo no había hecho diseño nunca. Yo sabía fabricarte una máscara, pero diseñar no. Y me tardé en entregárselo como 15 días, más o menos. Pero quedó muy bonita y descubrí que sé dibujar y sé dibujar bien. Dijo, Y de ahí yo dije, pues ahora lo que venga me aviento a hacerlo, lo que sea. Eso es lo padre, ¿sabes? Pero ¿cómo fue tu acercamiento a trabajar con máscaras antes de eso? Fue desde que estaba chica, mi hermana ya trabajaba en esto, haciendo máscaras. Y me enseñó la profesión, me enseñó el oficio y lo empecé a hacer. ¿Tú las realizabas? ¿Tú las hacías? Cuando estaba chica mi hermana me empezó a enseñar, mi hermana ya trabajaba en esto y me empezó a enseñar, después me involucré más, me gustó y seguí trabajando en esto y ya después te digo que salí de ese trabajo y decidí montar yo. Bueno, ese fue un salto de fe. Sí, completamente. Y me he enterado porque normalmente eso es lo que sucede cuando estamos en un trabajo que normalmente nos gusta hacer, pero hay algo que nos incomoda, lo digo por experiencia propia, entonces buscas una opción y entonces te decides. Sí, y luego qué mejor con lo que te gusta hacer. Dices, ahora sí trabajas a gusto porque estás a tus horarios y haciendo lo que te gusta. Uh-huh. Ajá, y aparte jalas a tu gente también, a tu familia. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado, poder ayudar a nuestra familia porque se quedaron sin trabajo. Mi hermana precisamente, ese mismo señor, trabajábamos las dos para él y se quedó sin trabajo y pues yo la contraté y ya trabaja aquí y ahorita ya es mi prima, mi cuñado también nos ayuda con la mensajería, pues ya estábamos ayudando porque mi cuñado también se había quedado sin trabajo. Claro. No, y aparte, normalmente ahorita lo que estamos hablando de cuarentena, bueno, pues a mucha gente se le complicó la vida, porque obviamente pues ya nada es igual, ya no pudieron salir a trabajar, unos salieron despedidos, pero ustedes, qué gran maravilla que ustedes al fin y al cabo encontraron un producto también que está ahorita usándose por todos lados, pero aparte lo sacan, no nada más saqué un cubrebocas, sino saqué un cubrebocas
precioso, con mucha protección y muy vistoso. Sí, nosotros nos avala nuestra calidad, es por lo que nos siguen buscando. Estamos dando ya las fechas con más tiempo porque hay mucho, mucho pedido y aún así nos siguen comprando y pues es prueba de que gusta nuestro producto. Es correcto, y te pueden pedir desde una sola pieza. Sí, desde una sola pieza hasta las que quieran. A las que quieran. Sí. Pues, ¿qué tal? Pues vamos a seguir curioseando, ¿no? ¿Qué les parece? Síganos. Pues ahora vamos a hablar un poquito del proceso de elaboración. Vamos a hacer, yo llego y te digo, ¿sabes qué? Que le quiero hacer, necesito una máscara particular, ¿no? ¿Tú cómo empiezas a hacer? Primero te pido el color, el diseño, después el color y ya me das tú toda la idea que tengo. Y yo la empiezo a hacer en papel, lo dibujo, después se cortan los moldes, después se cortan en charol como este. Este, por ejemplo, lleva filo, entonces se pone aquí, se cose, se le saca el filo. Ya después de esto, ya se hace, se pone lo que es el bozal. El bozal también se corta a mano, la tela. Aquí está. Primero se cortan las telas. Se cortan primero por separado. Aquí los puedes ver, ¿no? Está así la tela normal, se corta por separado. Después se les ponen los diversos forros que llevan de esta tela, después llevan los forros de esta otra tela. Wow. Total tienen que ser 4. Después llevan las cintas de refuerzo y al último se les pone este fieltro, que es igual para absorber el sudor. Oh. Es el último que llevan y aquí están las cintas de refuerzo, los resortes. Los resortes son ajustables en el bozal. Y aquí está la máscara. Ya después de esto se recorta, se le quitan los hilos, se limpia, se recorta todo esto y ya está listo para entregarse. Wow. ¿Todos los bozales tienen el mismo tamaño? Sí, ¿todos? Pero te lo podemos hacer para niño o para adulto, hay dos tamaños, el niño ya. Y el de adulto. ¿Igual que los cubrebocas? Sí, los cubrebocas también, los hicimos para niño y para adulto. ¡Ay, qué genial! Sí, porque hubo un señor que nos lo pidió, ¿no? Que dijo, es que a mi niño le va a quedar más grande. Y dije, ah, pues el ojo. Como también fabricamos máscaras para niños desde 4 años en adelante, entonces sí, tenemos los moldes y pude hacer el molde. Oiga, pues, ¿qué tal si ya saben qué regalar? Una máscara, miren este, un cubrebocas para niño, para adulto, para dama, para lo que usted guste. Fíjese nada más qué maravilla y un excelente trabajo. Miren, vean este... No, pues muchas felicidades, hacen un excelente trabajo. Vamos a darle like a la página para hacer nuestros pedidos. Gracias. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Pues aquí estamos con la señora Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, aquí la agarramos, trabaja y trabaja, está en el área de cortado, está cortando, ¿verdad? Cortando. Sí, híjole, eso también necesita mucho, sí, pues mucho cuidado, sí, porque si no se puede echar a perder, ¿no? Sí, así es, se puede, la pieza pues ya no lleva ni contorno y tiene uno que hacerlo con mucho cuidado. ¿Y lo que usted hace normalmente es cortar? Cortar, ¿o hace más cosas? Coser. ¿De todo? Sí, porque aquí tenemos que hacer, ayudar a todo y saber de todo. Miren. Pues muchas felicidades, de verdad que ese es un trabajo muy dedicado. ¿Ya cuánto tiempo tiene trabajando con eso? Yo tengo un poquito aquí, por lo menos, unas 2 semanas. Sí, dos semanas. Poquito. Sí, 2 semanas, porque también nos quedamos sin trabajo. Y y gracias a Dios, una de las señoras que está aquí me dijo que si quería trabajar.
Digo, sí, que me hagan una prueba, digo, y si doy el ancho, pues aquí estoy. Y pues sí, gracias a Dios, sí, di el ancho y aquí estoy. Gracias. Ah, pues muy bien, pues muchas felicidades. Eso es justamente lo que estábamos comentando, que por esta situación de la cuarentena, pues muchos trabajos se vieron afectados. Sí, ¿y qué hacía antes? Anteriormente yo cosía cortina de esta. Ajá. Y entonces, pues la verdad, las ventas ya no hay. No, pues no. Y aparte de eso, también el centro pues se quedó cerrado. Exactamente. Entonces no hay dónde sacar la materia también. Y pues, gracias a Dios, mira, aquí está este trabajo y aquí está. Qué bueno, me da mucho gusto conocerla y que vean que no se le cierran las puertas. En realidad, a lo mejor de momento nos vemos como muy complicados en cuestión de que perdemos un empleo o algo sucede, pero vean, tenemos otras oportunidades de las que aprovechar. Sí. Muchísimas gracias y pues vamos a seguir aquí curioseando. Sí, muchas gracias. Pues aquí estamos con Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, gracias. Está aquí quitándole el tiempo, pero perdón. Pero miren, aquí estamos en el área del trazo. Ahorita, ¿de qué máscara vas a hacer? ¿O de qué cubrebocas? ¿De qué personaje? Es de Luke. Oh, miren. ¿Y hace cuánto tiempo estás trabajando aquí? Aquí llevo 2 meses. Ah, pues muy bien, ahí la llevas también. ¿Dónde trabajabas anteriormente? Yo en el Tianguis. Ah, en el Tianguis. Pues cháchara. Ajá. Pues ya ven que quitaron todo eso del tianguis. Sí, sí, sí. Pues varios nos quedamos sin trabajo. Pues me ofrecieron ellas trabajar aquí y gracias a... Yo sé que fue Dios. Pues muy bien. Entonces estás aquí, trabaja. Sí. ¿Y te gusta? Sí. Eso es lo bueno, que aparte de que conocen algo nuevo, lo disfrutan y vean, por eso salen los productos tan bonitos y tan, con tan buena calidad. Pues te dejo trabajar ya para no estar principando, ¿eh? Seguimos. Pues estamos aquí con Andrés, que nos va a platicar un poquito ya hablando de costos, de redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con este negocio? Nos ha ido muy bien, afortunadamente. Dentro de esta crisis tuvimos la fortuna de adaptarnos a ella. Ajá. Y buscar adaptarnos a las circunstancias. Nosotros fabricamos máscara de lucha libre antes, nos adaptamos al mercado. Uh-huh. Este mercado ya va a ser algo que va a estar continuo durante por lo menos un buen tiempo. Una buena temporada. Una buena temporada, calculamos entre 1 año y 2 años, estimamos que vamos a ser parte de nuestra vida diaria. Va a ser como usamos unos guantes, una bufanda, va a ser un accesorio más que tenemos, que vamos a usar. Exactamente, qué mejor que tener de diferentes de para cada estilo, día. Tener que estilo, claro, y así como nos gustamos la línea deportiva, un jersey. Sí, pues miren, aquí tenemos excelentes productos de calidad y aparte muy padres. Hablamos de los costos, más o menos en cuánto entonces, ¿cuánto cuesta? Esto es muy accesible, está en $150. Okay. Es un precio muy accesible. Uh-huh. Esto, por ejemplo, ya es bozal. Cuesta $200. Vean nada más, y vean el trabajo. También se puede hacer el diseño que guste, incluso para corporaciones si quieren adaptar su imagen. Si la podemos hacer con mucho gusto. Perfecto. Y manejamos promociones de mayoreo. A partir de 12 piezas, por ejemplo, este tiene un descuento del 25%, que le tenemos de $150. Este que vale 150, el 33% y quedan $100. Ok, a partir de 12 piezas. De 12 piezas. Fíjense, a partir de 12 piezas, este 150 y este 100. Ya las máscaras, bueno, pues esta ya depende del modelo y de todo, pues ya se irá viendo poco a poco. Sí, máscaras, por ejemplo, manejamos 3 precios. Máscara comercial, que está de 300 a 400 según el diseño. Semi profesional de 600 a 700. Y profesional de 800 a 1000 pesos. Y una se llama la M japonés, que es mi paralátela, esa sí está en $1,300 a 1,500. Pues vean, qué excelentes productos. Cuéntanos de tus redes sociales, por favor. Manejamos básicamente ahorita Facebook nada más. Ok. Y tenemos 2 perfiles, que es Máscaras García Ibarra. Ahí nos encuentran, son 2 perfiles.
porque uno no nos alcanza para los amigos. Tenemos que abrir. Vean nada más. Están saturadas. Ya están llenos en los dos de solicitudes de amistades. Incluso nos disculpen, ya no podemos aceptar más porque ya están llenas. Ok, vean nada más de toda la gente que nos busca. Sí, tenemos más de 10,000 seguidores y más de los que nos siguen. No, sí. Está genial. Sí, nos está yendo bien en las redes sociales. Vamos a próximamente a abrir la cuenta en Twitter. Y en Instagram. En Instagram, también es importante también. Sí, la tenemos problemas descuidado, entonces vamos a retomarla y todo, sí, sobre todo ahí también mucho de las imágenes y todos los productos que tienen, que son bastantes, ahí las pueden ir subiendo también para que la gente los conozca y termine de animarse para tener armas. Sí. ¿Qué tal? Son muy cómodos. No sé si las sabes probar. Todavía no. Este, por ejemplo, tiene acá, tiene condensador terrible. Este, por ejemplo, se adapta muy bien al tamaño, digamos, de una persona bonita como yo. No te quedan los resortes apretados. Así es, que sí, te da margen a que te lo acomodes, etc. No, no está apretado. Este sí es más sencillo el resorte. Sí, claro. Pero por lo particular, porque sí lo siento más cómodo. Sí, es claro. Más cómodo, ¿no? No, y se ve y se siente, o sea, no estamos hablando de la tela delgadita que ahorita andamos usando todo el mundo para salir a la calle, sino que es algo más mejor, obviamente con más tela, con más cuidado, y la verdad, una maravilla. Aparte, estos cumplen el requerimiento que nos pide en Estados Unidos en la cuestión de salud. Exacto. Por ejemplo, nos pidieron una prueba que tenemos que hacer. Si uno usa el cubrebocas y puede apagar un encendedor soplándolo, no sirve. Entonces nos piden, en este caso, que hagamos esta misma prueba y no lo podemos apagar. Funciona, entonces si cumple el requerimiento sanitario necesario, incluso no nada más es el artículo, cumple los procedimientos necesarios para protegerse. Fíjese, eso ese es detalle también lo sabía. Este es muy importante porque hicimos el primer prototipo y pasaba al aire. Entonces el cliente nos dijo, un cliente que tenemos fue en Washington. En Washington. Ese tiene requería esas características, entonces le volvimos a mandar el segundo envío. Ese ya cumplió las características y le permitieron usarlo, ya que él trabaja tiene una cadena de restaurantes en Washington. Entonces ya los puede usar porque hay restaurantes mexicanos que están usando algo tradicional. Algo tradicional y algo padre también. Sí, algo de nuestra idiosincrasia. ¡Wow! Entonces, si nosotros tenemos un cubrebocas y podemos apagar un encendedor, No sirve de nada. Sobre todo de los muchos que traemos puestos. No sirve. Eso es lo que nos sirve. Es de adorno, básicamente, de adorno, sí. Porque no sirve. Este sí cumple. Sí, mira qué tal. ¿A que no se la sabían esa? No, para ser honestos, pero nosotros lo adaptamos. Entonces tiene cuatro capas de tela. Tiene la tela normal, la licra que es de por sí, que se usa para máscaras profesionales, porque la misma licra no es una tela más. No es la misma. Tiene un cuadro de algodón. Tiene un filtro interno que se protege realmente y tiene el filtro estéreo para la sudoración, para que se pueda lavar, no sea calor y todo. O sea, se puede lavar sin ningún problema y no se puede lavar. Es nada más que no se necesite el fugado, nada más, y se quita la sombra. Nada más, en sombra y sin lavadora. Porque se cuartea el charol. Sí, claro. No, o sea, hay que cuidarlo, ¿no? Una lavadita con jaboncito, se cuelga, total, se acabó. Se acabó. Pues, ¿qué tal? Así que eso también yo no me lo sabía, así que es muy un excelente dato. Pues así que ya saben, busquen sus redes sociales próximamente, ya saben, en Instagram, pero siguen ahorita en Facebook, cualquier pedido, cualquier situación, vean. Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Sigan sus redes sociales, sigan Elipse, sigan Hola TV. Hasta luego.